día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracia, se lo dio y todos bebieron. Y él les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi, por lo menos en algunos países, dado que en otros todavía mantienen la tradición de celebrarlo en el jueves. Pero en países como España, por ejemplo, es hoy domingo. Quisiera hacer una catequesis un poco más amplia de lo normal, porque la Eucaristía vuelve a ser una cuestión conflictiva por muchos motivos. En realidad, lo ha sido siempre. Cuando Jesús habló de la Eucaristía y dijo que había que comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizaron y se marcharon. De ahí surge la pregunta de Jesús a San Pedro: ¿también vosotros queréis marcharos? Y la respuesta de San Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tenemos que tener muy claro los católicos para poder defender, para poder honrar debidamente la Eucaristía? Lo primero, ¿quién es? No qué es, sino quién es. Lo segundo, ¿para qué existe la Eucaristía? Y lo tercero, ¿cómo responder? La Eucaristía no es una cosa, sino que es una persona. No es un qué, sino un quién. ¿Quién es la Eucaristía? No qué es la Eucaristía, sino quién es la Eucaristía. La Eucaristía es Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, presencia real, auténtica. Está en la Eucaristía nuestro Señor. La Eucaristía, Cristo, presente en la Eucaristía realmente, no es un derecho, sino que es un don. Este es el punto de partida. Una persona que está ahí y se ha quedado ahí como un don. El acceso a la Eucaristía no es algo a lo que tengamos derecho. Nadie. Esta persona, Cristo, que se ha quedado ahí en la Eucaristía, como es un don, él sí tiene derecho a poner condiciones. Si fuera un derecho comulgar, nadie podría ponernos esas condiciones. Pero como es un don que nos dan, un don inmerecido, el que da el don, el propio Cristo que se da a sí mismo, tiene derecho a poner condiciones. Y esas condiciones se entienden cuando comprendemos por qué Cristo ha decidido quedarse en la Eucaristía. Nuestro Señor se ha quedado en la Eucaristía por el mismo motivo por el cual nuestro Señor se hizo hombre. Por amor. Por amor. Está en la Eucaristía para ayudarnos. Está en la Eucaristía
también porque nos necesita. Cuando uno ama a alguien, no solamente quiere el bien de esa persona, también necesita a esa persona. Un ejemplo claro son los padres. Quieren el bien de sus hijos, pero también necesitan el amor de sus hijos. Jesucristo está en la Eucaristía por amor a nosotros, pero también es un amor que reclama amor. ¿Cómo tenemos que responder nosotros ante la Eucaristía sabiendo esto? Es una persona, es un don y es un acto de amor de esa persona hacia nosotros. ¿Cómo tenemos que responder? Hace ya muchos años que vengo insistiendo inútilmente hasta ahora en la necesidad de no celebrar el Día de Cáritas, la ayuda para las personas necesitadas, en el Día del Corpus. No digo que no haya razones que avalen esta unión entre Cáritas y el Corpus, pero al final, en la práctica totalidad de las parroquias, el Día del Corpus no se habla del Corpus, sino que se habla de los pobres. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía es adorar y agradecer. Lo primero. Después habrá que hacer otra cosa también. Pero lo primero, adorar y agradecer. Adorar porque es Cristo. Es realmente el Señor, es su presencia real. Adorar al Señor. Tratarle con el debido respeto. Agradecer al Señor que en su locura, entre comillas, en su locura infinita de amor, haya decidido quedarse en la Eucaristía para ser nuestro consuelo. Adorar y agradecer estando con Él, estando a su lado. Podemos imaginar dos enamorados que se dijeran y sintieran cariño el uno hacia el otro, pero que no pasaran tiempo juntos, están muy ocupados, incluso trabajando por un futuro conjunto o por el bien de la familia, pero no pasan tiempo juntos. Sería necesario que además de ese trabajo pudieran estar un rato sentados tranquilamente, cogidos de la mano, viendo quizá una película en silencio o hablando, no solo trabajando. Podemos imaginar, por lo tanto, a católicos que dicen que quieren amar al Señor. Lo dicen. Hasta es posible que se lo crean. Y sin embargo no están tiempo con Jesús. Me resulta imposible de entender, simplemente, es que no logro comprenderlo, no cabe en mi cabeza que haya gente que quiera comulgar sin poder comulgar y armen grandes batallas para comulgar y luego no vayan a estar un rato acompañando al Señor presente en el sagrario. Quieren lo que se les prohíbe y no aceptan lo que se les permite. ¿A alguien se le ha prohibido alguna vez que vaya a rezar a la iglesia? Dirás, bueno, es que además de rezar quiero comulgar. Puedo entenderlo. Pero si no rezas, si no vas a estar con Él, ¿no será esa la señal de que no le amas y que, de verdad, lo único que quieres es hacer algo por el motivo de que te lo prohíben? El Señor está en el sagrario. Es realmente Cristo, se ha quedado por amor a nosotros, pero también nos necesita. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es adorar y agradecer. Y agradecerle con nuestra compañía. El amor a la Eucaristía empieza con la adoración. Empieza con la compañía. Empieza estando a su lado, como aquella María de Betania, que estaba a su lado escuchando sus palabras mientras su hermana se afanaba, y al final Jesús regañó a Marta y le dijo a Marta que María había elegido la mejor parte.
Luego, naturalmente, nuestro amor al Señor, nuestro agradecimiento al Señor pasa por las obras de caridad. Por supuesto. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos? No tiene sentido. Es absurdo. Pero lo primero, adoración, compañía, agradecimiento. Y lo segundo, obras de caridad. El amor a Dios manifestado a través del amor al prójimo. Vuelvo a poner el ejemplo. ¿Haces mucho por tu familia y no pasas un tiempo con ella? ¿Dices que quieres a tu mujer y no le dedicas un rato, de vez en cuando por lo menos, a poder estar a su lado? ¿O al revés? La Eucaristía es el Señor. Es un don que se haya quedado ahí. Y este don inmenso reclama de nosotros, como un derecho que Dios tiene sobre nosotros, reclama de nosotros adoración y agradecimiento. Por último, como es un don, y el que puede poner las condiciones es el que da el don, esas condiciones no están ligadas al sexo, no están ligadas al dinero, a la raza. Puede comulgar el hombre y la mujer, el blanco y el negro, el rico y el pobre. Están ligadas a la relación con él, como debe de ser y como es natural. Si no estás en gracia, ¿cómo vas a comulgar? Es decir, si estás enfadado con alguien, ¿cómo vas a darle un abrazo a ese alguien? Quita primero los motivos del enfado. Pídele perdón primero. Y después vas y comulgas. ¿A alguien le parecería normal que se acercara a tener una buena relación contigo una persona que está haciendo daño a tu hijo? ¿No le dirías, deja de hacer daño a mi hijo? Y después hablamos, nos entendemos. Pero mientras que estás haciendo daño a una persona a la que yo amo o a mí mismo, ¿cómo nos vamos a entender? Comulgar significa estar de acuerdo en lo que la Iglesia enseña y estar en comunión con Cristo, en comunión con la Iglesia, con sus enseñanzas, que son las enseñanzas de Cristo, y en comunión con Cristo estando en gracia de Dios. Tratemos a Jesús Eucaristía como quien es una persona. Está ahí por amor, necesita nuestro amor y tiene derecho a que le adoremos, a que le acompañemos, a que le amemos. Que así sea.